les meilleures équipes d'Espagne sont là. Les meilleures équipes du Portugal sont là aussi, d'Italie, d'Europe. Il y a pas mal des bonnes équipes françaises aussi. Et je pense que ça va être, le niveau va être très 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 élevé cette année. Des quotas de plus de 9-10 kilos à mon avis sur la première manche. Esta quinta Soner Euronitro Cup se presentaba especial desde el principio, por el número de embarcaciones inscritas y su calidad, por el nivel de los participantes y de los premios y por la experiencia de la organización. Como en las ediciones anteriores, la cita fue en el embalse de Cíjara, uno de los mayores paraísos del bass en Europa. Desde el mediodía del viernes, todas las embarcaciones fueron desfilando por el poblado de Cíjara para ser desinfectadas meticulosamente. Por la tarde se entregaron las plicas y la documentación. Los participantes fueron llegando y mezclándose para compartir charlas y sensaciones. El espectáculo en realidad ya había comenzado antes incluso de empezar la competición. Por la noche se registraron los más rezagados y se procedió a la charla inaugural con el repaso correspondiente a los puntos peligrosos, normas de la competición, recomendaciones y advertencias. Semejante despliegue de medios, la ilusión, la tensión de los participantes y la incertidumbre de todos acerca de cómo responderían los peces rodeaban el ambiente de un clima mágico. Y así se hizo la noche. Ya desde las 5 de la mañana, la organización comenzó la botadura de embarcaciones en el agua. En total eran 92. Todo estaba listo ya y la espera había terminado. La competición estaba a punto de empezar. Las normas básicas eran claras. Los participantes solo podían transportar 5 peces en el vivero. La talla mínima serían 30 centímetros y la puntuación de 1 punto por gramo. Por supuesto, solo se podían presentar peces vivos en perfecto estado. Los viveros con recirculante de agua eran obligatorios y quedaba totalmente prohibido el uso de stringer. Preparado 26. Salida. Esta primera manga duraría 10 horas. El orden de salida se eligió mediante sorteo. El punto elegido fue la zona conocida como Las Canchas, un estrecho desde el cual se accede a pantano abierto desde el poblado de Cíjara. 35, preparado. Salida. 31, salida. Las embarcaciones iban saliendo de manera escalonada cada 20 segundos, rumbo a su destino. Thank you.
una prueba bastante dura por el altísimo nivel de participantes que hay. Podría decir que están las mejores cañas de toda Europa. Después de una manga tan intensa, ahora tocaba la vuelta escalonada de los barcos y el pesaje, que prometía ser realmente espectacular. Los pescadores comentaban la gran actividad que habían tenido los bases. Se habían movido en profundidades alrededor de los 2,5 metros. Salieron muchos peces con jerbites de todos los tamaños. Los bases se encontraban suspendidos en medio de las réculas y por las orillas. También funcionaron muy bien los crankbaits y los shads de vinilo manejados en esas condiciones. Los colores que reinaron fueron las imitaciones de alburno en colores plata, gris y blanco con toques de negro. Líneas finas de entre 4 y 5 libras para el finés y 10 libras para el crank fueron una de las claves de los top 10. Pescar fino, barriendo mucha agua. La verdad es que estamos un poquito cansaditos después de esta jornada. Una competición muy dura, un alto nivel, cualquiera puede ganar. Toma la copa. 7.800. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Hemos hecho 8.660 kilos, nuestra primera manga. El pantano está increíble, o sea, ha habido unos pesajes bestiales y hemos conseguido un pesaje muy bueno. A ver si mañana tenemos suerte y ya por ello. Vamos a tener los 10 mejores. 3, 4, 50. La verdad que estamos muy contentos porque el pantano está muy bien, hay muchos peces, hemos pescado mucho. Hemos pesado 8.750, estamos octavos y mañana hay que rematar la jornada. Thank you.
El campeonato comenzó por iniciativa popular de todos los pescadores que querían que hiciéramos un campeonato con nombre propio. Esta quinta edición está resultando muy buena en cuanto a pesca. Hemos adelantado un poco las fechas, estamos con una temperatura casi veraniega. Son 92 participantes los que se han dado cita este año, principalmente de 6 países de Europa. Ya en los entrenamientos los participantes franceses, portugueses, españoles, sabían que iba a haber muy buenos pesajes. Los peces están respondiendo realmente muy bien y de hecho las previsiones para mañana son espectaculares. Hoy hemos tenido 82 cupos de un total de 92 participantes, lo cual es algo espectacular y cada vez viene más gente, más nivel de competidores. Hay aspectos que tenemos que mejorar y de hecho cada año lo estamos haciendo, pero gran parte del éxito se lo debemos a nuestra organización. Contamos con un grupo de gente, de personas que cada año colaboran en hacer de este campeonato un gran evento, con su esfuerzo, con sus habilidades y con su trabajo, así como voluntarios que quieren venir y participar, tienen la misma ilusión que nosotros para que todo salga bien cada año. También queremos agradecer a los medios de comunicación y prensa escrita su apoyo, su cobertura en este campeonato, así como a las instituciones que cada año nos están apoyando. Queremos que la pesca deportiva en España cada día tenga más fuerza. Bueno, esperemos que mañana sea una manga tan buena como la de hoy. Bueno, yo la verdad es que con un cupo como el que han conseguido hoy los pescadores, felicidades y mucha suerte mañana. Suerte. Después de un pesaje como el del sábado, la presión era máxima. Todos querían ganar y todos lo tenían a su alcance. Los que se habían destacado el primer día lucharían por mantener su posición, sabiendo que cualquier error iba a ser aprovechado por otros equipos. En esta ocasión, el tiempo de pesca serían 8 horas y media. El ritmo de capturas prometía ser muy intenso a pesar de la presión del día anterior. El orden de salida del sábado se invertía. Así, los últimos saldrían los primeros y viceversa. El domingo la cosa cambió bastante. El viento, la bajada de temperatura y la presión del día anterior hicieron que los peces se enterraran hasta los 6 metros. Los bases querían vinilos pequeños en presentaciones ultralentas y muy finas. El finés fue la elección ganadora en esta última manga.
la primera manga de esta edición de la Nitro Cup iban 15 observadores a bordo de los primeros clasificados de 2013. En la segunda, esos 15 comisarios estaban con los top 15 de la primera manga. Además de estas medidas para el cumplimiento de las normas, la organización contaba con 4 barcos de control distribuidos en 4 zonas. Recorrer el pantano, vigilar un poco lo que son las embarcaciones, controlar a los pescadores, ver cómo llevan la pesca, ver que cumplen la normativa y en caso de también si alguien necesita asistencia y demás, bueno, pues poderle socorrer y prestarle lo que es el auxilio correspondiente. Amigos, hasta aquí llega nuestra participación en la Nitro de este año, en la quinta. La hemos cagado. Pero esto es así, una vez se acierta, otra vez no. Este año no hemos dado con la tecla, los peces no estaban para nosotros, o hemos pescado mal, o no hemos sabido interpretar qué pasa. Y otros sí. Esto es la competición pura y dura. Lo que no hay que perder nunca es la amistad y la confianza y la deportividad. De esta forma, seguimos sabiendo coger peces, ¿eh? La mejor competición de trampas de pesca y de embarcación de toda Europa y así los competidores lo están demostrando. Se entregaron 38.600 euros en premios. Los principales patrocinadores fueron Tracker Marine, Sonel, Mercury, Bass Pro Shop, Gobierno de Extremadura, L'Orange, Heracles, Hummingbird y Mingota. Los ganadores se llevaron la nueva Bass Tracker Pro 170 modelo 2015 con un motor Mercury de 40 caballos F4 tiempos y remolque Tracker, todo ello valorado en 17.500 euros. El resto de premios oscilaba entre los 700 euros y todo tipo de productos de alta gama, como sondas, motores, baterías
y diverso material aportado por los diferentes patrocinadores como Heracles, que proporcionó una bolsa de señuelos para cada participante. Con los premios vinieron las alegrías y, en muchos casos, la recompensa a un duro trabajo. Los octavos Ocas, 250 euros, quinta posición en la quinta serie de Bogotá. Sigue todos los días un campeonato de esto con el nivelazo que hay aquí de caña, de personas, bueno, de saber estar y encima de saber pescar. Todo eso agrupado a que, bueno, hemos tenido la suerte entre mi compañero y yo de hacer dos pesajes del copón los dos días y, bueno, no tener pérdida, entre comillas, de peces muy grandes, pero bueno, ahí hemos estado, creo que los dos días nos lo hemos merecido, muy currado, muy elaborado desde hace ya meses. El venir aquí, entrenar, competir luego y luego eso, tener esa tensión de haber ido, el primero en la primera manga y luego, pues oye, la segunda pues no hemos ganado la manga, pero bueno, hemos estado ahí arriba y no la hemos fastidiado como otros años que hemos, también hemos estado ahí, pero bueno, no hemos tenido la suerte, el factor suerte que en esto influye, pero bastante también. Estamos muy contentos, da gusto participar con el nivel que ha habido de caña y de embarcación y de todo. Ha sido un concurso muy duro, no hay más que ver los pesajes de las clasificaciones que han sido brutales y ha sido muy trabajado. Dar las gracias a nuestro compañero Oliver, que también acordamos de él, y un poco más. Descansaremos y a disfrutarlo y hasta el año que viene, que estaremos aquí otra vez si no pasa nada.